your Bible. Nothing else will do. Nothing but your Spirit, Lord, can our hearts renew. As we turn to you, seek your holy face. Pour out your Spirit in this place. Hey. Revive us, Lord. Revive us, Lord. By your power and your crown you now with many crowns.
sing it, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Come on, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. We give you honor and praise. Now we give you thanks. Buenas tardes, gloria a Dios. Bienvenidos a nuestro servicio. Somos agradecidos que estás aquí con nosotros esta noche. Por las posibilidades durante las próximas semanas que tú y yo podemos salir de este quarantine y empezar una vida que conocemos. Unas necesidades que vamos a orar. Vamos a seguir orando por nuestro país, por Pastor Mitchell, Pastor Greg Mitchell. Esas iglesias parte de nuestro compañerismo. Hay gente que tiene este virus. Y vamos a orar por Pastor Tim Kenyon y a la congregación en Chinle, en la nación de Navajo. Y también para necesidades de familia, trabajo, domicilio. Quizás estás en otro estado o estás alejado de aquí, pero estás oyendo esto. Esperamos que Dios toque tu vida con este sermón y la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir este servicio con estas necesidades. Y vamos a creer a Dios que nos ayuda con todo esto. Bendice este sermón. Dios, que nos unimos aquí, Señor, pedimos tu ayuda, Señor, tu gracia, Señor, te necesitamos, Señor, cada uno de estas necesidades, cada necesidad que no está hablado, pero está aquí en esta congregación y gente oyendo, Señor, sabemos que te necesitamos, Señor, y te llamamos, Señor, que nos ayuda, Señor, y venimos y levantamos esas necesidades, Señor, a ti, Señor, para tu ayuda. Oh, Señor, nos ayuda, Señor, con todo esto. Ayúdanos, Señor, con cada necesidad y cada vida, Señor, mencionado en estas oraciones. Y todo lo oramos en la gloria en nombre de Jesucristo. Amén. Miércoles, servicio normales en la tarde. Tomas tiempo, por favor, estar con nosotros aquí en este canal a las 7 en los miércoles. Amén. Sabemos que Dios nos ayuda, nos da favor y rompe las cadenas de enfermedades y miedos. Las cadenas de miedo, aprehensión y opresión. Y que nos ponga, Señor, en el lago y el río que Él quiere para esta generación. Vamos a tomar la oferta en Filipenses 4. Y es Paul hablando y dice, no estoy tomando esta
ofrenda porque necesito un regalo, pero deseo fruta para tu cuenta, Señor. Y nos dice aquí en que si damos y somos fieles con nuestras ofrendas y diezmos, Dios nos pone esto encima de nuestra cuenta. Y sabemos que eso es bueno. Hay una transacción que pasa ahí con nuestra fe, que es una cosa buenísima. Hay un depósito. Son eternas. Son seguras. No están afectados por la economía del mundo. Invertir para la ayuda para ti y para mí. Mientras que servimos a Dios, soportamos los trabajos de Dios. Damos estas ofrendas en el nombre de Dios. Y el pastor se está cansando de decir, mándalo al P.O. Box. Pero oramos, Señor, cada corazón que invierta, Señor, en el reino de Dios. Ayuda a cada criante, Señor, su vida. Y haga un trabajo, Señor, en cada criante, Señor. Y te honramos, Señor, y te damos toda la gracia, Señor. Bendice al que da, Señor, al que reciba, Señor. Y una abundancia, Señor, para el que da. Todo en el nombre de Dios. Amén. Segundo Timoteo 2, 1 a 7. Un cristiano preparado a vivir. Segundo Timoteo 2, 1 a 7. Dice la palabra de Dios. Entonces, Timoteo, hijo mío, sé fuerte en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Debes enseñar las personas en las que puedes confiar las cosas que tú y yo y muchos otros me han escuchado decir. Entonces pondrán enseñar a otros. Comparte los problemas que tenemos como un buen sólido soldado de Cristo Jesús. Un soldado quiere complacer al oficial, por lo que nadie que sirve en el ejército pierde el tiempo con asuntos contindados. Además, que atleta que participía en un concurso debe obedecer todas las reglas para ganar. El agricultor que trabaja duro debiera ser la primera persona en obtener parte de los alimentos que se cultivaron. Piensan en lo que estoy diciendo, porque el Señor te dará la capacidad de entender todo. Amén. Cuando se conoció la realidad de este virus, Estados Unidos comenzó a estabilizar personal médico militar y comenzó a obtener cierta experiencia de los militares. La razón de esto fue porque los militares no son simplemente reaccionarios, sino que tienen una mentalidad de preparación. Tienen cosas que estaban operativas en reserva, por lo que tenían una preparación profunda. Podrían proporcionar a la industria de la salud un poco de respaldo si fuera necesario. La mayoría de las profesiones no tienen esa profundidad. Las cosas que se pusieron en movimiento comenzaron
a definirse en términos de un esfuerzo de guerra. En Paul, en nuestro texto, usa terminología militar mientras habla de la obra del ministerio. Dice que los soldados en un ejército deben tener cierta preparación como parte de sus vidas para que les vaya bien. Y es así en el ministerio de evangelio. Los militares están en su lugar antes de que es necesario. Han sido entrenados mental y físicamente. Han sido equipados y entrenados para lo que puede suceder. Pablo está transmitiendo esta verdad de tiempos de guerra acerca de estar preparado. Le está diciendo a Timoteo acerca de estar preparado para el ministerio porque se necesita una mentalidad idéntica. No podemos ser complacientes, pero debemos estar atentos con respeto a nuestra vida espiritual. Vamos a mirar a la mentalidad de tiempos de guerra, pues nuestra mentalidad. Nuestra perspectiva es crucial para nuestra interpretación de la vida. La Biblia nos dice que prestamos atención. Estamos atentos a nuestra condición espiritual. Este mundo en el que vivimos no nos dirá que tengamos cuidado con la condición espiritual de nuestras vidas. No seremos alentados y acercanos a nuestras vidas espirituales como una mentalidad militar, como lo que Paul está ordenando a Timothy que tenga. Lo más probable es que sea contrario. La instrucción de este mundo será que todo lo que sientes que está bien, está bien. No te pongas demasiado nervioso acerca de esto de Dios con respecto a ti mismo. Pero al igual que el ejército tiene un propósito destino, también lo tiene las vidas de los criantes. La marinera, la fuerza aérea, la armada y el ejército y fuerza especial, las operaciones especiales, la mentalidad en general es una mentalidad de guerra. Si hay un conflicto visible o no. Paul destacó para Timothy que esta mentalidad de un soldado exitoso debe ser adoptada en la obra del Evangelio. ¿Cómo nos vemos esta noche? En que nos vemos involucrados como criantes. La forma en que respondamos, eso nos dictará y nos definirá. Tomaremos decisiones y nuestra respuesta al Espíritu de Dios que opera en áreas de nuestras vidas estará de acuerdo con la mentalidad que tenemos con respecto de la iglesia de Dios en la tierra. Paul le habla a Timothy y a ti y a mí cuál debiera ser la mentalidad. Pablo dice que estamos en una guerra espiritual. No podemos manejar nuestras vidas con complacencia. Paul dice que necesitamos
Necesitamos estar enfocados como un guerrero. Un granjero exitoso cuando manejemos las realidades espirituales que se nos han dado en nuestro mantenimiento a través de Jesucristo y la salvación. Agrupa el éxito de cada una de esas carreras juntas y mentalidades similar que tienen un común. Si un soldado es un ejemplo demasiado fuerte para usted, entiende como un pelotero. Si no, entiende en un agricultor. La conclusión es que todos deben tener una mentalidad, un enfoque singular para hacerlo bien. Muchos clientes son sorprendidos por el hecho de que tienen un alistamiento por la vida en el ejército de Jesucristo, o que tienen una vida como un granjero o un pelotero. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que este es el caso. Es un llamado y una mentalidad de preparación como un guerrero. 1 Pedro 5:8. Si sobrio, vigilante, porque tu adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando quién va a devorar. 1 Pedro 2:11 a 13, también en tu Biblia, por favor. 1 Pedro 2:11 a 13. Quizás a alguien no le gusta la palabra de Dios, pero no lo pueden negar, porque saben que es la verdad. Porque saben que es algo que no han tenido en su vida. 2 Corintios 10:2-6. Porque aún andamos en la carne, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios por derribar fortalezas, derribar argumentos en todo lo alto, se exalta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo, y ser listo para castigar toda desobediencia cuando se cumpla de tu obediencia. Efesios 6 habla de todas las armaduras y armas que nos han sido dadas. No nos convertimos en una víctima. Luchamos contra la carne, el diablo y contra la corriente de este mundo en el que vivimos. Efesios 4 nos dice que no demos cabeza de playa a estas cosas contra la que luchamos. Pagamos atención para que no le demos espacio a esas cosas en nuestras vidas. Es posible que tengamos que cambiar nuestra mentalidad civil a una mentalidad complaciente, una mentalidad de criante determinada y enfocada. Amén. Vamos a ver el estilo de vida de los tres ejemplos. Cuando eres un GI, un gobierno no es lo mismo de que no ser militar. Cuando eres un pelotero bajo un contrato, cambia todo. Si vas a ser un granjero éxito, todos
se van a afectar. Tu estatus te afecta, claro. Y todo lo que está alrededor están impactados también. Versículo 3 dice, comparte los problemas que tenemos con un buen soldado de Cristo Jesús. Un soldado que ha de complacer al oficial, por lo que nadie de ser un ejército pierde tiempo con asuntos condenados. Además, un atleta que participa en un concurso debe obedecer todas las reglas para ganar. Paul le está diciendo a Timothy que hay un estilo de vida que tiene que ser diseñado para que no te enredes en algo que no te ayudará a cumplir tu vida espiritual. No todo lo ayudará a hacer lo mejor que Dios lo ha llamado a hacer. No podrá ayudar a otros a hacer lo mejor tampoco. Paul no está hablando de algunas implicaciones terribles, pero los asuntos prácticos de la vida. Tiene que haber algunas prioridades estabilizadas. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué estabilizamos como primero, segundo y tercero en nuestras vidas? Cada una de las profesiones, especialmente las fuerzas armadas, debe de poder movilizarse con bastante rapidez. Hay temporadas que deben aprovecharse y no pueden posponerse. Hay momentos de prioridad como criantes que deben estabilizarse como tales. Es una administración de los asuntos de nuestras vidas. Y consideramos y determinamos esto. Es cierto que somos ciudadanos del cielo, pero somos soldados, atletas y granjeros aquí en la tierra. Amén. Por eso nos pone en una relación diferente con todas las cosas que nos rodean. Tenemos que tener una perspectiva del reino de Dios que es completamente nueva para nosotros. En nuestra iglesia local aquí en Santa María tenemos un frente de batalla. Hemos estado estabilizado comandante para llevar a cabo esta campaña en esta área. Nos movilizamos los domingos, en las mañanas y en la tarde y el miércoles, y tenemos avivamientos, reuniones de oración, alcances. Cuidamos a otros soldados, aquellos que sabemos que pueden estar luchando y etc. Y ponemos eso como una prioridad para nuestras vidas. Esos son los asuntos que tú y yo tenemos que captivar. El águila está de guardia todo el tiempo. Esto es la mente mejor. El pastor tiene una hermana que son por muchos años han trabajado en la agricultura en Wisconsin. Y es una vida muy buena, pero es una vida que demanda mucho. Siempre tiene que estar de guardia todo el tiempo, porque hay un sazón que viene adelante,
una temporada que viene y tienes que estar preparado. Esto es la mente mejor, Pablo le está recordando a Timoteo. Cuando el virus comenzó a afectar la logística de nuestra nación y las líneas, eran necesarias y estabilizadas. Algunos estados, condados, áreas del país tenían algunas cosas en su lugar y otras no tanto. Algunos estaban mejor preparados para este tipo de enfermedad y otros estaban mal preparados. La razón básica por lo que ciertas áreas no estaban bien preparadas era que los recursos que pudieran haberse utilizados en años anteriores para la preparación de tal evento fueron digeridos y otros lugares dentro de los gobiernos estatales o nunca administrando en absoluto. Se descuidó la preparación básica, por lo que tuvo que hacer un gran esfuerzo para ponerse al día. Paul le está diciendo a Timothy que necesita entender que los recursos que están a su disposición deben ser implementados para que no tengan un lío enredado. Amén. El ejército del reino de Dios no es un grupo de soldados corriendo en la batalla en todas las direcciones, haciendo sus propias cosas religiosas. Paul le dice a Timothy que toma las cosas lo que le ha enseñado y que haya ejercido en su vida y entregárselas a quienes la manejarán bien. Amén. Tenemos que tener esa mentalidad. El pelotero tiene que utilizar lo que se le ha dado. Su dieta hasta el fortalecimiento según lo dictea su objetivo. Tiene una rutina de la primitiva ocuparse de los negocios cuando llega el día del juego. También el agricultor tiene que poner las cosas en su lugar, poner el equipo que funciona bien, tener suficiente semilla para plantar, preparar el suelo. Algunos trabajos que quieren trabajar para que cuando sea el momento puede hacer negocios cuando se presente la temporada. Esto es tan básico. Paul dice que piensa, considera las cosas, prepárate. Los recursos que ha recibido tienen que ver, comprender en qué estás involucrado. Tenemos que ayudar uno al otro. Hay muchas cosas que estamos involucrados. No nada más estamos aquí parados. Versículo 1. Entonces Timothy, hijo mío, sea fuerte en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Debes enseñar las personas en las que puedes confiar las cosas que tú y muchos otros me han escuchado decir. Entonces podrán enseñar a otros. La gracia significa beneficio aceptable, favor, gracia, alegría, libertad,
placer, agradecimiento. Esto tiene que ver con el trabajo en nuestras vidas que dictará nuestras acciones en nuestra preparación. Cuando pretendemos complacer al comandante o al jefe, Jesucristo, marca la diferencia cómo nos ocupamos de los negocios. Hay gente que el pastor ha conocido, hombres que son hombres militares o hombres peloteros, saben lo que es tener algo de, no es siempre nada más ganar, pero le encantan estar en el deportivo. También alguigaturos es lo que hacen. Es algo que está en su sangre. Quieren. Esto es el válido durante de toda la vida. Si quieres complacer a tu jefe, prepárate. Esto es algo verdad en toda la vida. Tenemos que estar preparados. Dios siempre está tratando de movilizarnos, mantenernos enfocados en la obra del reino de Dios, que son las almas de hombres y mujeres que se salvan y se establecen en Cristo. Ese trabajo que tiene que ver con discípulos criados para el campo de cosecha. Recursos de personas, finanzas, adoración, oración, curación, fidelidad, usted y yo haciendo nuestra parte, comprendiendo el esfuerzo general. Una iglesia con un enfoque unido de luchar por las almas de los hombres. En Isaías, el Señor se conoce como el Dios de los ejércitos. Eso significa que está comprendido con las tropas. Dios los está guiando en este esfuerzo por las almas de los hombres. No estamos en este esfuerzo de retirada. Debemos mover las líneas del enfrente al territorio del enemigo. Las operaciones militares no son solo mantener el fuerte, sino expandarse. El contexto de nuestro texto, Paul enviando a Timothy al ministerio, le está dando algunos consejos sobre cómo involucrarse para que tenga el mayor éxito posible. Es verdad para ti y para mí esta noche también. No es nada más aguantar, pero tenemos que salir para adelante. No solo nos quedamos solos, sino que estamos trabajando con Dios. Tenemos la responsabilidad de estar preparados. Tenemos que tener un éxito.
tiene que ver con nuestra familia, tener con el mundo, con nuestra ciudad, nuestra área. Cualquier puerta que Dios abre, tenemos que empujar para adelante. Tenemos la responsabilidad de estar preparados. Y Dios trabaja con nosotros. No es diferente en el mundo espiritual. Es lo mismo. Tenemos que estar preparados. Durante este estar encerrados, hemos tenido fruta. Hemos tenido tiempo de fortalecernos nuestra relación personal como cristianos. No es por nada. Hay una temporada a lo que nos trasladaran. Dios está trabajando en la tierra. Su plan no ha cambiado. Todavía está trabajando por las almas de hombres. Una vida preparada. Ojalá que esto te ha podido ayudar esta noche. Tenemos que siempre estar preparados. Esta noche, como siempre, quizás no estás preparado. Tu alma no está en relación con Jesucristo, con tu Creador. Quizás esta noche te puedes dar cuenta que Jesucristo dio su sangre para tus pecados, para que tú y yo podamos estar preparados para pararnos enfrente de Dios. Por la sangre de Jesucristo, tú y yo podemos estar perdonados y limpiados por nuestros pecados. Y Él dio su vida para prepararnos para el cielo. Quizás esta noche nunca has hecho eso, pero quieres tomar ese paso para preparar tu corazón, para prepararte. Eso es por tener fe y creer en Jesucristo. Y si quieres hacer eso, queremos hacer una oración contigo. Si puedes oír esta voz, si quieres conocer a Jesucristo, nada más diga esta oración. Dios va a tocar tu vida y empezar a hacer una preparación para todo eterna. Diga esta oración. Jesucristo, esta noche quiero preparar mi alma. Quiero preparar mi corazón en una relación correcta para Dios. Yo sé que Jesucristo dio su sangre para mí personalmente. Está resucitado para que yo pudiera tener una vida nueva. Yo te recibo, Señor, de esta salvación que vino por Jesucristo dando su vida. Yo sé que soy un pecador. Yo me vuelvo de mis pecados y yo te recibo como mi Salvador. Yo te pongo en el trono de mi corazón. Tu sangre me limpia de todos mis pecados. Yo me aseguro mi corazón a servirte todos los días de mi vida. Estoy agradecido por tu salvación. En el nombre de Jesucristo, amén. Si oraste esta oración, gracias a Dios, tu nombre está escrito en el cielo y estás haciendo una preparación. Y ahora estás encaminado en una vida que Dios cambia tu vida 100%. Nos hace preparaciones. Si te puedes dar cuenta de un guerrero, un pelotero, un agricultor. Hay una preparación de nuestra parte porque hay otra temporada que viene. Y vamos a estar movidos
a otra temporada. A esos que hemos honrado y hemos ministrado, podemos empezar a juntarnos. Va a haber una necesidad a levantar eso un poco y hablar con y preservar esa fruta que hemos trabajado por todo este tiempo. Podemos superar por miedo y te puede hacer como un testigo. Dios abre caminos para tu vida que pueda levantar otra gente y te puede preparar tu corazón. Amén. Servicio el jueves en la tarde. Esperamos reunirnos otra vez. Dios, ayúdanos cuando nos vamos de este lugar, Señor. Cuídanos, Señor. Sánanos, Señor. Prepáranos, Señor. Equípanos, Señor. Danos, Señor. Danos las habilidades a tener confianza en ti, Señor. A no tener miedo, Señor. Ayúdanos, Señor. Encontrar ese lugar donde tú quieres que tú y yo trabajamos, Señor, para tu reino. Gracias a Dios y amén. Que Dios te bendiga y gracias por su atención. Amén y amén.